¿Cómo anda, banda? ¿Todo bien? Estamos en review número 190. Acá estoy con mi amigo Rami. ¿Cómo anda, papá? ¿Todo bien, Ale? Bien. Un placer, porque seguimos en esta tendencia de los autos japoneses que vieron que a mí me empiezan a gustar bastante, más todavía si son de la década del 90. Somos los dos fanáticos, ¿verdad? De los mejores, para mí. Sin duda de los mejores. Y hoy contame un poco sobre qué estamos a bordo. ¿Qué me trajiste? Bueno, Ale, acá te traje una Nissan Silvia 240SX. Para mí, de la época, es uno de los mejores japos. Estamos arriba de una S14. Para mí es algo único, digamos. Único. ¿Cuántas unidades de estas podemos llegar a ver en Argentina? Y acá en Argentina debe haber dos o tres, pero así originalmente como está esta y con este kilometraje, creo que es la única. ¿Cuántos kilometraje tiene esta? 19.000 millas. Bueno, nada, es un auto como salido del concesionario. Rami me lo trajo y lo estamos pudiendo probar. De hecho, yo quiero contar la anécdota. Yo subí una imagen de este auto a mi Instagram. Sí, dije, miren lo que es esta belleza, ojalá algún día consigamos una. ¿Me escribió cuánto? ¿En el día? En el día, justo. Ale, si querés la hacemos. No lo puedo creer, sí, porque fue loquísimo, nunca pensé tener este vehículo, pero bueno, nada, se dio todo. Se dio tu publicación, yo que la había comprado hace dos semanas, y se dio todo redondo. Claro, porque hace muy poquito la tiene, y ustedes le fueron a escribir, y él se copó y obviamente nos está prestando. No, ni hablar. Vos en un momento dijiste Silvia, y yo quiero hacer una aclaración. A ver, sí. Silvia se conoce a este modelo en Japón. Esta unidad en particular es de Estados Unidos, se conoce como 240SX y en otros mercados también se conoce como 200SX. Entonces, el nombre Silvia es extremadamente emblemático porque nos tenemos que volver hasta 1964, que ahí sale el primer Silvia, la coupé, y después van pasando diferentes generaciones. Para no nombrar todas las generaciones, porque son un montón, vamos a nombrar la antecesora a esta. Como bien dijo Rami, es la S14, la que vino antes es la S13, que vos también tenés una, ¿no? Justo tenemos una, sí, sí. Tremenda en el formato Fastback, porque el S13 no me quiero meter en esa Fastback. Trompas y colas de las que quieras. Es en terrible. Pero en Argentina la que más vimos es la imagen que te estoy dejando, que es la Fastback, ¿sí? Con las pop-ups en lo que sería el frontal. Exactamente. Luego vino la S15, superando lo que es la S14, que es la última, ¿no? Es una de las últimas, tal cual. Es una lástima, pero quédense tranquilos, estoy seguro que los japoneses vieron que salió ahora la Prelude de vuelta y ya la habían dejado hacer. En cualquier momento, para mí, están haciendo nuevamente la Silvia. Que así sea. Ojalá que así sea. Como bien dijimos, Silvia S14, pero hay una distinción entre dos modelos, ¿no? Exactamente. Hoy estamos en una Senki. Bien. Que se hizo del 94 al 96, y del 96 en adelante viene la Kouki, que bueno, cambian detalles estéticos. Básicamente un Exacto. poquito lo que es la trompa, pero se lo voy a traducir al castellano, porque decimos Kouki, todos esos nombres japoneses y la gente no entiende nada. Es muy simple, fase 1, fase 2, en la misma generación S14. Exacto. Como bien decíamos con Rami, donde más vas a distinguir la diferencia es en la trompa, donde esta podríamos decir que es la hermana buena y la otra es la enojada, ¿no? Exactamente, de verdad. Sí, sí, esta es la que está triste y aquella, bueno, de la feliz, la agresiva. Exacto. Básicamente es la trompa y un poquito también hay una diferencia en lo que son los faros traseros. Tal cual. Después, el auto es básicamente el mismo. Sí. Y hablando ya de esta unidad en particular, vemos que tiene un alerón que le hace un remate de cola muy Divino. Fachero. Muy, muy lindo. Y el color es extremadamente particular. No sé cómo va a salir en las imágenes de la cámara. Pero, o azul o verde, pero bueno, algo va a salir. Y es un color muy exótico, muy lindo. La verdad que es muy raro. Porque no llega a ser ni verde ni azul, pero es un color muy distintivo. Claro, vos me decías que de noche cuando baja el sol es más azul. Es más azul. De hecho, la gente se piensa que es azul. Claro. Pero bueno, yo que la tengo y la veo, es más verdosa. Bueno, vamos a arrancar porque tanta charla acá de tenido. La gente quiere empezar a escuchar un poquito el motor. Y como siempre muestro la llave últimamente, miren lo que son las llaves de todos los autos de los 90. Más que nada en este caso. Súper básicas. 95. Súper básica. Que la distinción dice Nissan, nada más que eso. Entonces vamos a colocarla, media vuelta y arranca, y ya arrancamos. Ahí vamos girando y nos vamos a meter a hablar con respecto al motor, ¿sí? Como te nombré en un principio, esta unidad en particular, mercado norteamericano, entonces viene con el motor KA24DE, que se trata de un 2.4, 4 cilindros, 155 caballos y 6 válvulas, con un torque de 207 Nm. Viste que los japoneses muchas veces se guardaban lo mejor para ellos, ¿no? Exactamente. Contame un poco en Japón, ¿cuál es el otro motor que anda dando vuelta? Bueno, en Japón, tanto este como el otro, que es el 2.0 Turbo, fue un motor uno de los más buscaditos, digamos, ya que, bueno, el caballaje
al lado de esto es superior y en el peso se siente muchísimo. En los 1250 kilos, que es el peso que pesa esta coupé, digamos, el motor 2.0 turbo ya tenía, estamos hablando de 220 caballos. Exacto, que es el SR20. Exacto. En Japón tuviste el mismo motor, SR20 DE, y si no el DET, que es el que venía turbo, como bien decía Rami, de 220 caballos. Entonces ahí tenemos la diferencia. Pero en Norteamérica o Estados Unidos no salieron esos motores. Entonces, por eso esta unidad tiene el de 155. Que de hecho, con Rami estábamos armando un pequeño debate. Y yo siempre digo, a ver, uno puede verlo como este motor, que es medio tranquilo, porque tiene el otro mano que en Japón salió. Tal cual. Porque cuando hablamos de las prestaciones, este es un auto que hace 8 segundos el 0 a 100, 220 kilómetros por hora, lo que es la velocidad máxima, y en 400 metros hace 15,5. Y estamos hablando de 1995. Entonces, yo sí tiro esas prestaciones, son muy buenas, pero obviamente se quedan un poquito cortas cuando hablamos que también había una con 220 caballos y turbo. De hecho, esta carrocería, la S14 y la S13, son autos muy tenidos en cuenta en esa época en Japón para drift, ¿sí? El drift callejero que se hacía. Y hasta hoy en día se siguen buscando, porque más que nada el SR20 Turbo se lo puede potenciar y llevar unos caballajes extremos para prestaciones y, bueno, mismo para el armado de lo que quieras. O sea, cualquier tipo de maldad se la puedes hacer. Olvídate, por eso se las busca muchísimos a nivel mundial, ¿eh? Y la fortaleza que, bueno, que tenemos, no solamente el motor, sino la carrocería y todo lo que le puedes hacer. Exacto, el chasis se la recontrabanca. Y también la caja, que en este caso estamos hablando de la versión SE, que lo están viendo, que en la parte trasera también habla de ello, que es lo que es la caja manual de 5 velocidades. Porque tenemos la versión LE, que es la caja automática. Madre de Dios, menos mal, Rami, que no tenés esa. Menos mal, porque si no la diversión no es la misma. Pero sería una picardía, y ni hablar cuando van pasando los años, y no nos olvidemos que esta es una tracción trasera. Y eso es un punto muy positivo, porque cuando empezamos a hablar un poquito de los competidores, bueno, hay que decir que hay pocos competidores. Son los menos, sí. Y es la única que tiene tracción trasera. Tal cual. Sí, porque al menos que hablemos de algo de tracción integral, que bueno, se le puede asemejar, pero en tracción trasera, con esta potencia, esta carrocería y la liviandad que tiene la carrocería, bueno, es muy difícil, yo creo. Exacto, pero igualmente un tracción integral te puede dar una buena salida, pero jamás vas a poder hacer el drift como puedes hacer con esto. Y no, tal cual. Por eso no se los busca a los competidores que estamos hablando, para nombrar algunos, por ejemplo. Tenemos la Honda Prelude de cuarta generación, tenemos la Toyota Celica, que era tracción delantera e integral en algunas versiones. Eclipse pasaba exactamente lo mismo. Y por último, el Mazda MX-6, que es un tracción delantera. De hecho, de afuera tiene una pequeña similitud, si lo vemos de trompa. La única diferencia es que ese sí tenía un V6, pero tracción delantera y no trasera como en este caso. Bueno, estamos detenidos a ver cómo suena. Bien, ¿eh? Escape todo original. Todo original, sí. Podría ser mejor. Podría ser mejor, pero a esta no hay que tocarle un tornillo, porque ya estuvimos hablando de que tiene muy bajo kilometraje. Y todo el auto está original. Exactamente, es una gema para mí. Exacto. Y entonces, para los amantes de los japoneses, ni te cuento. Sin duda, sería una picardía bajarla, ponerle escape. No. Esta unidad en particular hay que mantenerla así. No se toca un tornillo. Rami, vamos a hacer el primer pata a fondo, ahí acelerando un 0 a 60 bien tranqui. Primera engranada, pata a fondo, a ver qué hace la Nissan Silvia. Va. A lo que... Bien, bien, correcto por la potencia que tiene, acuérdense, 155 caballos. Prolijo. Y lo mueve con una soltura, porque es lo que estábamos hablando, 1250 kilogramos, es un peso bastante contenido para el largo y el tamaño que tiene este coupé. Entonces la potencia, correcta. Bueno, vamos a hacer una salidita de abajo, un primera, segunda, a ver cómo sale, acuérdense, tracción trasera, ahí 3000 vueltas, pata a fondo, va. ¡Ah, salió re bien! ¡Uf! O sea, saqué cañón, Rama, decime, ¿eh? Para mí, estamos listos para correr. Creo que si patinó fue a nada. Nada, prácticamente. Leve. ¡Uy, cómo salió esto, eh! No sé si se ve bien en la cámara. Despegó un poquito, levantó. Sí, sí. Y con su largura. Pero salió muy bien. Sí, para mí. Estamos preparados para el cuarto de milla. Para el cuarto de milla. Olvídate. Si uno quisiera hacerla patinar,
y capaz que la tenés que estirar a 4.000, 4.500, pero acuérdense, pata 16, un ancho bastante aceptable de lo que es la cubierta, y transmitió. Y trasera, transmitió perfecto. Muy buena salida, ¿eh? Cuando la vemos por detrás, algo que quiero hablar es que es una coupé larguísima. Es 4,5 metros lo que mide. De hecho, es más larga que una E36, si quieren, algo contemporáneo en coupé de la época. Pero hay dos cosas que, por más que sea tan larga, la parte trasera, que ahora te voy a mostrar cómo voy sentado, es muy chica para chicos directamente. Y el baúl son solamente 244 litros. Entonces, la capacidad es muy pequeña. Podría tener 400 litros si se quiere, pero no, son solamente 244 con un formato medio extraño, ¿no? Como que tiene una parte que... Sí, tiene como una escalonada. Una escalonada. Tal cual. Que ahí para acomodar una valija grande medio te complicaría. Y bastante, sí. De alguna manera lo bueno es que ahí meten el baúl, lo que es el auxilio, pero es un redín, no es un 16 como la titular. Bueno, estoy en la parte trasera y como siempre lo hago por ustedes, me la juego y me metí acá atrás de la 240SX. La verdad, es una coupé muy larga, pero la parte trasera es muy pequeña. Te digo, es para dos chicos. Vas como metido en lo que serían los asientos traseros, pero para un adulto la cabeza te empieza a tocar contra el techo y la butaca esta está muy adelante, ¿sí? Nadie podría manejar con la butaca como está. Entonces la tendría que tirar más para atrás y ya las piernas me estarían tocando con el asiento. Desde ya... dos chicos nada más, en el medio no puedes sentar a nadie, tiene un túnel de transmisión bastante alto y después tenés un apoyabrazos en ambos laterales, las ventanas son fijas, podrían haber sido pivotantes porque estamos hablando de la época, el concepto coupé, yo creo que lo meritaba. Y con respecto a la seguridad tenés lo que son los cinturones inerciales, pero no tenés ningún tipo de cabezal, aunque si sentás un chico la cabeza va a ir a esta altura. El tema es con los adultos, no te lo aconsejo. Ya estamos en el interior y quiero hablar un poquito de la calidad que también tiene esta coupé, que es superior a lo que es la S13, ¿verdad? Para mí sí, por lejos. La verdad se la ve mucho más moderna, lo otro se asemeja un poquito más a la década del 80 y los materiales, la verdad estamos viendo un material muy bueno. Si bien había que conquistar de alguna manera el mercado norteamericano y el yankee es bastante exigente tanto en equipamiento como en calidad, bueno, lo lograron. Tenemos inyectado blando. Bien de la época en lo que es el torpedo, que estoy tocando un torpedo 0 kilómetros, Rami. La verdad, me lo toqué mucho. No, me lo marqué. Nada, es impecable. Increíble como está y los materiales son muy buenos. Sí. Lo mismo en lo que es el panel de puertas también, todo revestido en cuero. Tenemos una pana o alcántara. Muy similar. En lo que es la parte baja, una calidad extrema. Y acá tenemos lo que son los levantavidrios y la parte del cierre centralizado. Vamos a hablar un poquito del volante, también todo revestido en cuero y tenemos lo que es velocidad crucero, bien también para el mercado de los yankees, velocidad crucero para comandarlo directamente acá del volante. Por delante, tablero, fondo blanco, símil deportivo, ¿verdad? Divino, para mí de los mejores. De los mejores, le queda muy bien con cuatro agujas y en este caso nuevamente vuelvo a recalcar que viene de lo que es Estados Unidos, lo que es millas y kilómetros por hora por debajo. Para continuar un poquito con el equipamiento, tenemos aire acondicionado en la parte esta y abajo tenés lo mejor que podías tener y no tocarlo jamás esto, ¿verdad? Ni loco y que funcionen. Y que funcione, eso es muy llamativo también. Tenemos CD y cassette y también un ecualizador, un estéreo muy importante, la verdad, bastante grande, que le da una facha. Imagínense si este Rami venía con una pantalla moderna o un Pioneer. Yo me muero. No. Para mí... yo creo que da más gusto algo así de los 90 que algo moderno como lo de ahora, te juro. Sin dudas, a los autos de la década del 90 o a esos autos que ya empiezan a tener 15, 20 años, sacamos el sombrero. No hay que tocarle un tornillo. Seguimos para atrás, tenemos lo que es la selectora con el pomito bastante corto, freno de mano bien para driftear, fíjate a la altura donde lo tengo, y los espejos eléctricos por el medio con una especie de apoyabrazos acá. Sí, como guantera. Exacto. Sí, sí. Continuando el equipamiento, bueno, en esta... unidad en particular, tapizado de cuero, porque me dijiste algunas venían con pana. Con pana, tela. Sí, pana tela. Bueno, el cuero realza, obviamente, muy lindo cuero, con reglajes, lo que son, en este caso, manuales, y también lumbar acá al costadito. Exactamente. Y suma techo corredizo, algo que siempre garpa en los autos. Entonces, este auto... más en una coupé, yo creo. En una coupé. Porque los sedanes es casi común, digamos. Exacto. Pero en una coupé es muy... y los japoneses en línea general, muchos no le ponen techo corredizo, en este caso lo tenemos. Y muchos techos manuales, exacto, no eléctricos como este, pivoteante y abertura completa.
Completísimo el equipamiento. Y también se suma lo que era la seguridad. Tenemos frenos ABS con disco en las cuatro ruedas y doble airbag. Sí, siempre acordate, 1995, todo este equipamiento era tope de línea. Bueno, muchos de ustedes están babeando con las imágenes de la coupé y todo. ¿Y saben qué? ¿Puede llegar a ser de ellos alguno que esté interesado? Porque vos, no sé si la tenés en venta, sé que te encanta, pero... Mira, la verdad, nosotros tenemos agencia. Mi viejo, de hecho, tiene agencia hace 30 años. Uh-huh. Siempre nos dedicamos a los autos importados clásicos. Bien. Y todo lo que sea, bueno, líneas clásicas como esto, americano, japonés, lo que sea de esta época, entre los 60 y los 2000, por así decirlo. Tenés muchas unidades de este estilo, por así decirlo. Muchísimas unidades, tal cual siempre tuvimos y tenemos actualmente. De hecho, a ver, siempre todo tiene su precio. Exacto. Nada es invendible. Pero bueno, nada, si hay un verdadero comprador y que realmente esté dispuesto a pagarla, se puede concretar en alguna venta. ¿Dónde te pueden encontrar? Y yo tengo una página en Instagram que es JM Garage Arg, que es argentina. Ahí obviamente la estamos dejando para que vean algunas unidades. Tal cual. Ex Automotores Avellaneda, que bueno, nada, antes, que de hecho también tenemos algún autito de línea. De, más común, digamos, como, más normal. Exacto, normal, pero bueno, dentro de nuestro fuerte son los autos importados y más bien clásicos. O sea, directamente te contactan por ahí, te mandan un mensaje privado y tal ahí cual se contactaría. O a mi Instagram, Ramiro Arrobas, que bueno, bien, de última, dueño directo, es lo mismo. Perfecto. Bueno, gente, ya saben, si están interesados por este auto o algún otro que la verdad tiene unas máquinas impresionantes, lo contacta a Rami y ahí coordinando. Onda querida, vamos llegando al final y vamos a hablar un poco de los aspectos positivos y negativos. ¿Positivos? La verdad que tiene varios. Me ha sorprendido la calidad del auto. Es muy bueno la calidad que le puso Nissan a esta 240SX. Con respecto a las prestaciones, está más que bien, ¿sí? Más allá de que es el motor, que no es el SR20DT, que es el turbo de 220, estaba bien y mueve bastante bien por la potencia que tiene. Después el equipamiento, al ser versión americana, cuero, techo, velocidad crucero, el estéreo este con silla en el 95, la verdad, por ese lado, muy, muy bien. ¿Hay críticas? Y bueno, como siempre digo, Rami, el auto perfecto no existe. Pero en este caso hay algunos detalles como para nombrar. El que ya hablamos, del motor ya estuvimos hablando bastante, hubiese sido ideal, si se quiere, que sea un turbo, tener el motor con el turbo ese japonés, pero bueno, está como en Estados Unidos, directamente ahí no se vendía. Después, algunos detalles, tanto del tamaño del baúl como los asientos traseros, pero ya sabemos, los japoneses en esta época apuntaban 100% a lo deportivo, no les interesaba que vayan dos adultos atrás, por eso es bastante pequeño, lo mismo el baúl, pero a uno le llama la atención cuando ve una coupé tan larga, 4,5 metros, que tremendo, sea tan pequeño atrás y el baúl igual, pero bueno, es un detalle. Sí. Otro detalle, las ventanas traseras podrían ser pivotantes, pero no lo son, pero nuevamente el japonés dijo, si nadie se va a sentar ahí, ¿para qué lo vamos a poner? Entonces, básicamente, esas son las críticas o detalles a nombrar. En líneas generales, el auto muy, muy bien. Así que bueno, Rami, mire, gracias a Leo por el próximo. Ojalá sea el primero de varios reviews, yo creo que sí. Ya saben dónde contactarlo a Rami, ya sea para esta unidad o otras que están vendidas, ya le dejé el dato. Y bueno, la verdad, la unidad espectacular, me encantó. Hasta acá hemos llegado, te estoy dejando la lista de reproducción con todos los autos que pasaron por mis manos. 190 autos ya estuve manejando y tenés de todo, ¿eh? Si te gustan los japoneses en los 90, lo encontrás en este canal. Te gustan los alemanes, también. Te gustan los clásicos del 50, ya estuve manejando varios. Lo mismo algún que otro autito moderno. Este listado te estoy dejando, tocamos diferentes aspectos como habitabilidad, potencia, capturador de miradas. Este auto captura muchas miradas. Te vuelve loco, ¿no? Vos sí, que andás más o menos cada tanto. La verdad que sí. A ver, es un bicho difícil y raro de ver, si bien no todos entienden lo que es, pero es llamativo por la coupé que es, el tamaño que tiene. Es lo que más llama la atención. Exacto. Es una coupé muy larga. Y para el que sabe, dice, mirá lo que me estoy cruzando en Argentina. Yo creo que los que entienden, que me ha pasado muchas veces desde que la saqué, vienen corriendo a llamarte, sacarle foto. Exacto. Y la verdad que te vuelven loco. Porque más es también, una rareza. Es una rareza y el estado también, que está todo original. Todo original, bajo kilometraje, una rareza total de ver en Argentina. Así que bueno, si te interesa alguno de estos autos, te estoy dejando en el listado, ponele pausa, mirás bien todos los puntos que sumaron y los vas a buscar a la lista de reproducción que te estoy dejando acá al final. Y también te estoy dejando el botón de suscripción porque hay lugar para vos. Dale, venite, súmate. Hasta acá hemos llegado. Te mando un abrazo gigante y nos estamos viendo la próxima.